Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Es un placer acogerles en Puerto Banús para dar inicio a la exposición que hacemos en colaboración con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Y para ello contamos con la presencia del propio creador de estas impresionantes obras, que pueden ver una de ellas aquí detrás, el artista Arne Quense. Nos acompaña también nuestra excelentísima señora alcaldesa Ángeles Muñoz, la directora de contenidos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Miriam Atienza, y Juan Núñez, director general de Puerto Banús, a quien cedo la palabra. Gracias, David. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, querida alcaldesa, por estar con nosotros y encontrar un momento en la apretada agenda, que sabemos que estás con muchísimo trabajo. Muchas gracias también a Miriam por estar aquí representando a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Y por supuesto, muchas gracias a Arne Quense por estar aquí con nosotros. Merci beaucoup, señor representante de Puerto Banús. Para Puerto Banús hoy es un día especial. Como saben, Banús es un referente, ha sido y sigue siendo un referente en materia de moda. Somos un referente en materia náutica o deportiva, en pasión por el automóvil, y en los últimos años estamos trabajando también de forma muy intensa para desarrollar una dimensión más medioambiental y proteccionista del planeta. A esto le sumamos que para hoy, a partir de hoy, empezamos con una nueva sección que queremos promocionar dentro de Puerto Banús, que es el atraer a artistas contemporáneos de la talla de Arne Quense a nuestro enclave. Creemos que nuestro enclave, además de la moda, del motor, de la náutica y del medio ambiente, puede ser un escaparate privilegiado para promocionar este tipo de arte contemporáneo. Y qué mejor, además, que empezar esta nueva filosofía con un artista que se inspira en la naturaleza, que por nuestra parte también tenemos una labor muy proteccionista en ese sentido. Cuyo mensaje es de conservación y preservación de nuestros espacios naturales, reivindicando el arte como medio para concienciarnos a todos, que vivimos cada vez más desconectados de la naturaleza de la cual dependemos. En palabras suyas, necesitamos pensar y que aflore el sentimiento de conservar lo que tenemos. Del mismo modo, con su arte, quiere convertir las ciudades en museos al aire libre. Eso es algo que hemos hecho en Valencia y que era lo que queríamos hacer con esta exposición. Espacios públicos como escenario donde exponer este mensaje de conservación y acercar el arte al gran público, más allá de los recintos cerrados que son los museos. Así pues, Quense expone el contraste entre la diversidad de la naturaleza y la monotonía que invade nuestras ciudades, que a menudo son grises y oscuras. A través de sus obras, el artista apela al espectador para proteger o al menos apreciar lo que la naturaleza tiene que ofrecer. Las ciudades con mayor éxito del futuro van a ser las que entrelacen esta cultura y naturaleza. Al situar las obras de arte en las ciudades, Arne Quense está iniciando un diálogo sobre este equilibrio vital. Bueno, él siempre se fija en la naturaleza en todos sus estados y ámbitos, desde lo inerte de las piedras hasta la más sencilla de las flores. Todo es inspiración, formas y colores que puede percibir más allá de los sentidos, invitando a la reflexión para así lograr la transformación de un mundo que debe recuperar y volver a sus orígenes. Como él dice, todos tenemos un jardín secreto en nuestro interior. No se puede hablar de la obra sin hablar del artista. Inteligencia, fuerza, energía, pasión, emoción, imaginación y mucho, mucho, mucho trabajo. Así describiría yo a este artista autodidacta, cuya trayectoria muestra una madurez artística en continua evolución. Tanto su escultura como su pintura reflejan esa incesante observación de la naturaleza, en perpetuo cambio y transformación, que plasma un espíritu inquieto que ama la vida y la naturaleza en su más pura esencia. Su maravilloso jardín, con incontables y diversas flores silvestres, y sus innumerables viajes le dan una visión y un conocimiento del mundo que le confieren una marcada personalidad, y así lo plasma en su obra. Quiero destacar Islandia como uno de los países donde recientemente él ha viajado con su familia y que hace ahora 3 años le sirvió de inspiración para crear estas obras.
En un lugar donde lo más agreste domina el territorio, pequeñas flores se abren paso con su fuerza y determinación, dando vida a ese paisaje y esperanza a través de la llamada Flor de la Esperanza, que inició y que inspiró estas obras. Así vio la ciudad de las artes y las ciencias, donde el cemento blanco y el agua conforman el espacio y de donde nacieron estas flores, coloridas en perfecta armonía con el blanco imperante del que destacaron mientras estuvieron expuestas. Así destacan aquí, también entre el agua del Mediterráneo y el blanco de este icónico puerto, donde estoy segura que a nadie dejarán indiferente y cumplirán su cometido siendo paisaje y concienciación a través del arte y la naturaleza de este gran artista conceptual que es Arne Quince. Muchas gracias de nuevo a todos por haber hecho posible esta exposición hoy en Puerto Banús. Gracias a todos. Paso la palabra al artista. I'm so sorry, but I can't speak Spanish. Je m'excuse, mais je ne peux pas parler l'espagnol, mais bientôt je m'y mettrai. Premièrement, grand merci à Madame le maire. Grand merci pour me donner la place dans ce port. Et merci Myriam et à toute mon équipe. À chaque fois, qu'est-ce que je veux faire? Ma grande lutte, c'est d'apporter de la couleur. Parce que nous les hommes, on a construit tellement dans le monde et on a oublié qu'est-ce que c'est de vivre en harmonie avec la nature. Él está comentando que para él es muy importante el color y transmitir estos colores y la naturaleza y que llegue a la gente a través del color y a través de la vida y de las flores la naturaleza. Et c'est pour ça, ces fleurs, ces couleurs, je me rappelle bien quand le jour où j'ai traversé l'Islande, c'était un paysage tout noir. Et en sortant de cette Islande, après un voyage de 3-4 semaines, j'avais vu les petites fleurs bien mauves qui grandissaient. Et en fait, ces sculptures, je les ai fait d'abord pour le musée à Valencia. Et quand Calatrava a fait tout cette grande design architecture, c'est que cette ville monumentale, elle était toute blanche. Et pour moi, j'avais fait la comparaison entre le noir de l'Islande et le blanc du musée. Et c'est pour ça que j'ai fait ces sculptures en premier lieu. Oui, c'est ça ce que j'ai... Oui. Es verdad, esto es lo que él dice, es lo que yo estaba diciendo anteriormente, que él realmente se inspiró en Islandia, en el viaje que hizo, y viendo el contraste del negro de todo el paisaje y las pequeñas flores que crecían ahí, le hizo pensar en el blanco que hay en la Ciudad de las Artes, en todo el cemento y en ese gran diseño, y que en él crecieran estas flores que tanto se pusieron en el lago como en la parte de la tierra. Mais quand je vois ce port bien beau, bien blanc, bien construit par les hommes. Je crois que, et j'espère, et je vois que quand j'amène ces couleurs, pour moi, ça apportait un dialogue. Et pour moi, c'est le plus important, c'est d'essayer de confronter les gens avec ces couleurs, et pour les rapprocher à de nouveau avec l'harmonie de la nature. Quand il voit ce puerto, il voit tout cet entorno, él quiere poner en armonía a las personas con el arte y con la cultura y de esta manera introducirles en este mundo más de naturaleza y más cercano a lo que tiene que conectar. Le jour qu'on va construire des villes avec une aussi grande diversité, avec autant de couleurs que la nature, c'est ce jour-là qu'on va avoir des villes humaines. El día que lleguemos a construir ciudades que estén más cerca de la naturaleza, con más colores y llegaremos a tener ciudades que realmente serán más humanas y más cercanas a todos. Alors mes sculptures sont ici, je crois, pour 6 mois, plus ou moins. Et mon grand rêve, c'est que quand je vois ce port, ce paysage magnifique, ça serait de terminer avec une intervention, avec une sculpture permanente. Parce que ce port, c'est il y a déjà tellement de culture, mais je crois que amener la culture en dehors des musées et mettre ça dans des lieux publics, c'est à ce moment-là qu'on commence à éduquer 99% des gens et pas les 1% qui visitent les musées. Donc c'est très important de sortir la culture derrière les murs des opéras, des musées et les mettre en dans un lieu public. Et je crois que ce port, c'est un des ports les plus beaux, de l'Espagne. Et ça serait mon rêve d'y participer et d'échanger ce que j'ai. Merci.
Bueno, él dice que su sueño sería el tener aquí una obra permanente en este enclave, en este entorno único, que es uno de los puertos más bonitos de España, si no el más bonito, y que para él sería transmitir y que quedara su obra aquí para transmitir su mensaje y que la gente se concienciara de tener más cerca la naturaleza y el cambio que tienen las ciudades que adquirir actualmente de ser ciudades más amables y más cercanas. Se finí. Excelentísima señora alcaldesa, si quiere compartir unas palabras. Muchas gracias. Bueno, pues por supuesto quiero agradecer la presencia hoy aquí de un artista reconocido, internacional, un artista además que hemos tenido y que vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo en los próximos 4 meses con una exposición única y yo creo que va a ser muy bien recibida. Así que tu casa me ha confesado además, Arné, que conoce muy bien Marbella, viene a Marbella y va a seguir viniendo a Marbella, con lo cual yo creo que probablemente eso también haya hecho posible que tengamos hoy aquí esta magnífica exposición. Muchísimas gracias, muchas gracias primero por hacerlo, por traerlo, por animarlo y sobre todo por lo que supone logísticamente hacer una exposición de este tipo, así que muchas gracias a nuestra directora del Museo de las Ciencias y las Artes de Valencia y por supuesto a Puerto Banús. Yo le quiero agradecer, Juan, y a todo tu equipo, a Benjamín, a todo el equipo, el que hagáis posible que un entorno, un enclave único, y lo tenemos, yo creo que es, no hay sitio más bonito donde podamos disfrutar de este clima, de esta luz maravillosa que tiene Marbella. Si hay algo especial en Marbella es precisamente esa luz, que podamos disfrutar y apreciar arte para todos, porque esta exposición, como muy bien han dicho, va a estar aquí en Banús con 6 grandísimas obras que dan ese color y que dan, bueno, pues esa cultura hacia un enclave tan visitado como es Puerto Banús. Los próximos meses y además en esa temporada baja, con lo cual todavía yo creo que hay que resaltarlo más, la cultura va a estar en Banús como iniciativa de las muchas que Banús ha hecho a lo largo de todos estos años. Si hay un lugar donde estoy completamente convencida que a un artista del renombre de Queens le gusta tener su obra es en Puerto Banús, es en Marbella, y estamos encantados. Y hasta que llegue esa posibilidad de tener una obra de manera permanente, vamos a disfrutar estos 4 meses que estoy convencida de que serán una única oportunidad para muchas de las personas que nos visitan y que por supuesto vivimos aquí de tener en esta maravilla que es Puerto Banús, una maravilla de obra como es la tuya. Así que enhorabuena, muchísimas gracias por estar aquí y a Puerto Banús una vez más felicitaciones por hacerlo posible. Enhorabuena. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias, Juan, Arne, Miriam, muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los medios? Y él ha dicho 50 años porque él tiene 50 años, pero bueno, es la inspiración, efectivamente. Al final el resultado de las obras son el resultado de años de experiencia. De hecho, está evolucionando en la obra continuamente. Estas esculturas que aquí vemos, él ya ha dado un paso más allá y ahora ya las hace de otra manera, ya no las pinta igual, no las pinta a mano, las pinta de spray, las hace uniformes, monocolores, con otras formas. Él está continuamente innovando, experimentando e intentando ir más allá, evolucionando. Y yo creo que eso siempre se evoluciona a partir de la experiencia, y la experiencia la traen 50 años de vida. Buenas tardes. Tengo 2 preguntas. Una para usted. ¿Esta obra forma parte de alguna exposición itinerante en otras ciudades de España o de Europa? Y también tengo otra pregunta para el señor Núñez Insausti. Es saber si también esta exposición con esta exposición comienza acciones culturales dentro de Puerto Banús, además de la moda. Gracias. Esta exposición estuvo en Ciudad de las Artes. Hace 2019 estuvo un año, después como vino el COVID no pudimos seguir itinerando, o sea, sí que es itinerante y tratamos de llevarla a diferentes sitios de España. Después estuvo en Alicante y después ha venido aquí. Teníamos otras ciudades en medio, pero bueno, todo el tema de COVID pues nos ha
nos ha cambiado todos los planes, pero bueno, afortunadamente seguimos con ello y tenemos intención de que siga itinerando. No sabemos ya cuánto tiempo más o de las ciudades, estábamos mirándolo, pero vamos, sí que es itinerante, porque al final, a ver, lo que queremos también desde la Ciudad de las Artes es salir de allí, no estar solamente allí, sino salir de allí, estar en otros emplazamientos, trasladar, sobre todo con exposiciones de arte, también lo hacemos con exposiciones de ciencias, y trasladar todo lo que hacemos a otros entornos. Y bueno, pues por eso estamos aquí, y para colaborar con Juan, que yo creo que responderá ahora a la pregunta que tú haces, que va en línea. Sí, la respuesta fácil es sí. Estamos, como decía antes, trabajando con otros museos de arte contemporáneo, y no solamente arte contemporáneo, para tener futuras exposiciones. Como comentábamos antes, esta estará aquí durante 4 meses, y la idea es que se inicie una nueva etapa hoy, donde atraigamos y acerquemos el arte y la cultura a través de nuestras instalaciones, y pretendemos que se mantenga en el tiempo. Todavía no es pronto para desvelar quién vendrá en el futuro, porque estamos en conversaciones con diferentes artistas, pero esperamos que durante el 2022 tengamos otras exposiciones también. Mi pregunta es para el artista. Ha comentado su deseo de tener una obra permanente en Marbella. Me gustaría preguntarle si sería una de las que están en esta muestra, o crearía una obra expresamente para la ciudad de Marbella, y luego dónde le gustaría que estuviera expuesta esa obra, si finalmente se cumple su deseo. Gracias. Ça serait surtout pas une de ces six sculptures, parce que je les ai fait pour qu'ils voyagent, et ils appartiennent pour une partie au musée et à des collectionneurs. Et à chaque fois, je fais quelque chose de très 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 unique pour un endroit spécifique. Et je crois que ça, c'est une recherche que je vais faire ensemble avec la ville, avec le port, et c'est ça, ça serait une longue étude avant qu'on va pouvoir la construire. Donc chaque sculpture, c'est un échange de culture, il faut avoir les idées, il faut faire la production, etc., etc. Donc ça prend du temps. Voilà. No será una de las esculturas que están en la exposición, porque la exposición es itinerante, y además una de ellas se quedará en el museo en Valencia y otras son ya de coleccionistas, pero él normalmente en un sitio y en un entorno como este hace una obra expresamente para este sitio, y que le gustaría, pues eso, hay que pensarla, toma tiempo, hay que mirar bien el sitio, y efectivamente, bueno, pues lo haría expresamente para aquí. Nosotros recogemos el testigo de la idea, que nos parece fantástica, y estudiaremos dónde es el emplazamiento ideal para poder encontrar el mejor sitio. Bueno, pues muchas gracias a todos. Damos aquí por terminado. Gracias a los cuatro por venir. Y ahora, si quieren, podrán disfrutar de un cóctel a la salida. Muchas gracias.